Bueno, pues nos encontramos hoy aquí inaugurando la exposición de nuestro paisano Pedro Estepa, con una exposición de fotografía que se denomina Calle Mayor, y que arrancamos con esta exposición la decimosegunda muestra de cortometrajes, ¿no?, de la Asociación de Cine de Bardem. Después de un año en el que hemos tenido menos actividad cultural y que la muestra del año pasado fue online, y este año pues todo de manera presencial, ¿no? Este año pues tenemos esta exposición, que no es la primera vez que tenemos exposiciones dentro de la muestra. En otros años ya ha habido de fotografía, también ha habido de cartelería nuestra cuando cumplimos 10 años de existencia, en fin, que no es la primera vez. Y la fotografía pues es que es una hermana del cine, ¿no? Porque el cine, al fin y al cabo, es fotografía a 24 fotogramas por segundo, ¿no? Entonces, decir que habíamos pensado en Pedro porque, coño, un paisano nuestro que ha ganado infinidad de premios por todos lados que hay, en concursos de fotografía, y que ha sido finalista en un montón de sitios también, y hacer una relación de los premios que tiene, sería estar aquí hablando hasta mañana por la mañana. Pues creímos oportuno desde la asociación que brindarle a Pedro la oportunidad de que expusiera su trabajo y la gente de Montalbán pudiera ver su trabajo aquí durante estos días de la muestra de cortometrajes. Como ya he dicho, la exposición se inaugura hoy y estará hasta el día 20 de noviembre. Bueno, y tal es el caso que, por ejemplo, dentro de unos días va a recoger un premio que tuvo hace unos días, que si lo encuentro en la chuleta, digo el nombre del pueblo. Bien, el concurso es Vida, en el que ganó el último premio, es Vida en un pueblo, en La Pared, de Corte y Graena, de un pueblo de Granada. Y que, como ya he dicho, pues ante estos hechos, la Asociación de Cine no teníamos más cosas que proponérselo a Pedro, y Pedro ha aceptado con ilusión y con muchas ganas, ¿no? Y nada, os invitamos a todos los montalbeños a que vengáis a echarle un vistazo aquí a la exposición de fotografía, que se vaya a sorprender de los trabajos que tiene aquí nuestro paisano Pedro, y que a lo mejor los que tenéis o visitáis mucho las redes, como Instagram o Facebook, pues a lo mejor conocéis algunos de sus trabajos. Aquí tenéis donde ver bastante bien el trabajo de Pedro. Bueno, y nada más, os esperamos a que todos participéis en los actos que está, decimos, segunda muestra de cortometraje de la Asociación de Cine Bardem, y que viváis el cine en Montalbán. Gracias. Bueno, pues esta es mi exposición, que he titulado Calle Mayor, en homenaje a Juan Antonio Bardem. Y las fotografías son prácticamente lo que a mí más me gusta fotografiar, es fotografía de calle. También he querido hacer un pequeño homenaje a Montalbán y he colgado algunas cuantas fotos también de Montalbán desde un punto de vista un poco diferente, porque no es a nivel de calle, y prácticamente todas están hechas durante la pandemia del año pasado, ¿vale? También, como las muestras de cine, en cada imagen he puesto una frase de películas famosas que representen, que amplíen un poco lo que es la imagen de la fotografía. Bueno, y eso, pues ya está, que agradecer a la Asociación de Cine Bardem que me haya invitado a exponer mis fotos. Yo siempre digo que soy un aficionado, que espero que gusten, pero que, bueno, uno hace lo que puede, ¿vale? Y ya está, y que vengáis a verlo, con la exposición y todos los actos que han organizado, que merecen la pena, de verdad. Y ya está, muchas gracias, y que vengáis a verla. Thank you.
Buenas noches, vecinos y vecinas de Montalbán. Después de un año y pico tan bastante difícil para mucha gente y también sobre todo para el sector de la cultura, que ha sido también uno de los sectores más perjudicados en el ámbito profesional con esta pandemia que tenemos por aquí, que no termina aún de irse, pero que parece que estamos abriendo un poco camino y por lo menos se está levantando un poco lo que son la actividad cultural que tenemos en nuestro pueblo y en España en general. Decía que tras un año que hemos tenido con esta pandemia, en la Asociación de Cine Bardé, que fuimos capaces el año pasado, aún con el viento en contra, de sacar hacia adelante la muestra de cortometraje de una forma online, que yo creo que eso es un orgullo para nuestra asociación, porque hubo muchos festivales que el año pasado se tuvieron que suspender y, sin embargo, nosotros fuimos capaces de sacarlo adelante, ¿no? Eso es una cosa que, como ya he dicho, nos enorgullece. Este año, en la decimoctava muestra de cortometrajes de la Asociación de Cine Bardé, hemos recibido 724 cortometrajes, una cantidad que no está nada mal, porque son pocos menos que el año pasado. No está nada mal, digo, a pesar de la bajada en la producción del sector audiovisual con el tema de la pandemia, ¿no? De estos 724 cortometrajes de toda España, de todos los puntos de España, y también coproducciones que ha habido con otros países del Estado español, de productoras españolas con otros países, y de los cuales hemos seleccionado 44 cortometrajes. Una tarea ardua y de verdad que felicito y le doy mi más enhorabuena a ese equipo de los compañeros de la asociación, a esa comisión que ha estado desde julio visionando los cortometrajes para seleccionar 44. Una tarea bastante grande que yo creo que le deis un aplauso a estos fenómenos que se merecen. Decir que este año la muestra es de forma presencial, pero nos hemos quedado con una parte que el año pasado ya hicimos, que es la proyección de los 44 cortometrajes a través de la plataforma Festón TV, y que se pueden ver desde las 0 horas, se empezaron a ver desde las 0 horas del día 10 de noviembre y terminarán de verse hasta el día 15 a las 24 horas, ¿no? Durante este tiempo la gente puede visionar los cortometrajes a la hora que quiera, de la forma que quiera, en ordenador, en televisión, en el móvil y a la hora que quiera. Puede tener 5 minutos, 10 minutos en el bocadillo del trabajo y lo puede ver si quiere, puede ver un corto si quiere y le apetece. Y como ya he dicho, se pueden ver en cualquier punto del planeta. Este año se pueden ver en cualquier punto del planeta. Ya puedo decir que estos cortos, porque como van emitiendo una estadística de lo que se está viendo y dónde se están viendo los cortometrajes, podemos decir que se están viendo ya en Rusia, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en Alemania, en Italia, en fin, en Brasil, en Argentina, México, bastantes países fuera de nuestras fronteras, ¿no? Es decir, Montalbán está traspasando las fronteras que tenemos, ¿no? Con estos cortometrajes optan al premio al mejor cortometraje nacional, dotado con 500 euros, premio al mejor cortometraje provincial con 200 euros, premio Canal Sur Radio y Televisión a la mejor creación audiovisual andaluza, dotado con un trofeo consistente en la reproducción en bronce de la estatua del dilema de Mario César de Cuevas. La obra audiovisual estará premiada también con la emisión en Canal Sur Radio y Televisión en cualquiera de sus canales. También de nueva creación son los premios Pilar Bardén al mejor cortometraje de igualdad de género, premio Carlos Bardén al mejor cortometraje ecologista, premio de animación, que también es de nueva creación, y el premio especial del público, que como ya he dicho, se votará a través de la plataforma Festón TV, hay un sistema de votación de estrellas, que te pone, cuando tú empiezas a ver el cortometraje, al poco tiempo de verlo, te aparecen unas estrellas abajo, tú picas con el puntero del ordenador,
la estrella cambia de color y entonces ahí está la votación, ¿no? Mientras más estrellas, evidentemente, mientras más estrellas se le dé a un cortometraje, mayor es su puntuación, ¿no? Lo quería decir esto porque para que el año pasado hubo muchos problemas a la hora de visualizar los cortometrajes y nada, y era un poco recordar cómo se votaba para que lo tengáis en cuenta y se votéis por el corto más que tengáis más preferido, ¿no? La muestra empezamos hoy y hemos tenido, se puede decir que hoy dentro de la muestra de cortometrajes es la noche montalbeña, porque hemos tenido la inauguración de la exposición de un paisano nuestro, Pedro Estepa, con una exposición fotográfica que se llama Calle Mayor, en honor a Juan Antonio Bardén, y que a los que no hayáis tenido ocasión de verla os animo a que subáis porque desde luego os va a sorprender, ¿no? Y es un paisano nuestro, como ya digo, y ahora estrenamos dos cortos, uno de Curro Martín, que es de origen montalbeño, porque sus padres, sus abuelos y la gran mayoría de su familia es de Montalbán. Y luego presentamos nuestro cortometraje de la serie Montalbán en un día, pero esta vez la versión primavera, ¿no? Yo ya sin más dejo a nuestro socio Juan de la Cruz, que va a seguir con las presentaciones. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Como bien ha dicho Alfonso, yo creo que para un pueblo de las características de Montalbán es una cosa muy importante lo que cometemos nosotros. Nos tendremos que echar flores alguna vez. Ya, esas están. Mi intervención al presentar a Curro Martín va a tener dos vertientes, una descriptiva sobre su trayectoria artística y otra emotiva sobre su persona y su relación con nuestro pueblo. Sobre la primera cuestión traigo una relación larguísima de su currículum, que la voy a condensar en algunas de las cosas que me han llamado más la atención. Nació en Córdoba en el año 1981. Es compositor de bandas sonoras de películas. Tiene el título profesional de música de la especialidad de guitarra clásica por el Conservatorio de Música de Córdoba desde el año 2007. Ha sido guitarrista y compositor de grupos de rock. Son innumerables las actividades artísticas que ha desarrollado en su trayectoria y para comprobarlo solo hay que consultar en las redes sociales que tienen una gran información de sus actividades y currículum. Pues bien, este Curro del que estamos hablando es de origen montalbeño. Es nieto de José Castellano Jiménez y Consuelo Márquez Jiménez. Y así, de esta manera, tenemos doble motivo para darle la bienvenida y un gran aplauso, ya que para nosotros, todos los montalbeños y montalbeñas, es un orgullo tener descendientes de nuestro pueblo con esta categoría artística que nos va a demostrar con su actuación. También se celebrará el estreno de su corto, Fantasía Montalbeña, cuyo autor es el mismo Curro, como ya he dicho antes, que él ha decidido presentarlo aquí en nuestro pueblo, en Montalbán. Y otro corto que se llama Montalbán en un día, que es hecho por montalbeños y montalbeñas, y los intérpretes son también de Montalbán todos. Como veis, es una cosa muy interesante para que nos veamos aquí todos en esta noche montalbeña. Muchas gracias.
Estoy un poco bajito, pero bueno. Estoy un poco nervioso, pero bueno. Cuando me suelto tengo bastante labia, hablando de las cosas que me interesan. Pero bueno, hoy es un día bastante importante, que yo la verdad que no me había planteado que pudiera llegar, porque esto empezó siendo una especie de aventura a nivel personal. Y bueno, voy a contar un poco cómo surge este proyecto, la génesis, y un poco pues ciertos detalles que creo que pueden ser interesantes, ¿no? Mi abuelo Pepe fallece en mayo de este año, y un poco pues superando la pena, porque mi abuelo era como un padre casi, ¿no? Pues resulta que dejo que pasen una semana, y yo la verdad que no suelo componer bajo impulso de hacer algo autobiográfico que hable de cosas relacionadas con la familia, ni siquiera con mi vivencia. Normalmente cuando he compuesto canciones para grupos o cuando he hecho música para el medio audiovisual, pues siempre te lo tomas un poco como trabajo, ¿no? Y enfocándolo un poco a lo que es cada producto, ¿no? Y cada proyecto. Pero el caso que estaba un día duchándome y no sé cómo se me ocurrió, digo, bueno, ¿por qué no compongo una música orquestal, sinfónica, que tenga un estilo que recuerde un poco al nacionalismo español, de músicos que son referencias mías, como Albéniz, Falla, Turina, el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, y luego también pues mezclarlo un poco con otras influencias que tienen más que ver con la música de cine y con lo que más me toca directamente, ¿no? Y entonces pensé, digo, bueno, pues voy a empezar a trabajar en esta obra, ¿no? Por supuesto, no tengo a la Orquesta de Córdoba para mí solo, así que tengo que ejercer un poco de Juan Palomo y ir grabando yo poquito a poco todos los instrumentos, toda la orquesta, que es un trabajo bastante arduo porque son 7 minutos de música, pero esos 7 minutos de música se traducen en más de 3 meses de trabajo, porque también uno es bastante quisquilloso y detallista y no me considero perfeccionista, pero sí detallista. Sí me gusta un poco que esos pequeños detalles estén bastante limados y que se note que hay un trabajo detrás importante, ¿no? Al margen de la supuesta creatividad o las musas o la imaginación que pueda tener uno. Y el talento, que siempre es dudoso, pero se intenta mejorar, ¿no? Entonces, fue pasando el tiempo, fui dedicándole bastante tiempo al proceso de grabación. Al final queda una obra que es una obra sinfónica, que tiene un poco ese carácter como de música de cine también, pero que recuerda a ese tipo de música que no puede incluso transportar a los años 50 o incluso anterior, ¿no? Y es un poco porque yo al pensar en el pueblo, que yo siempre he estado muy ligado al pueblo, y sobre todo cuando era más joven, pues he pasado temporadas bastante largas aquí y tengo recuerdos bastante grandes. Pero últimamente, a los últimos años, pues no he podido venir tampoco tanto como me hubiera gustado, ¿no? Entonces, en la memoria como que te queda un poco ese remanente de los años 80, los años 90. Y claro, la memoria es peligrosa porque siempre tiende a colorearlo todo con un halo de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero yo creo que en muchos casos lo fue. Y con esos recuerdos y esos pensamientos, pues fui componiendo la música. Y al final eso queda una pieza que es para guitarra clásica y orquesta. También aparece el piano y, bueno, muchos instrumentos con parte solista, la flauta, el clarinete, vaya a ver bastantes contrastes, sobre todo buscando mucho el color, ¿no? Que haya mucho color, que haya mucho movimiento. Una vez que tenía la obra compuesta, pues dije, claro, las opciones que tengo son directamente subirla a YouTube, darle un poco de movimiento por redes sociales y ya está, que quede en algo un poco a nivel personal, ¿no? Y a lo mejor enseñársela a la familia y eso. Pero gracias a familiares que un poco mediaron y al mover un poco el asunto, pues
he conseguido esto, ¿no? Que es que lo proyecten aquí, que me parece maravilloso, ¿no? Entonces, claro, esa música había que vestirla con el vídeo. No tengo presupuesto, no tengo mecenas, ni tengo nadie que tampoco apueste y tal. Y además que a mí me gusta hacer las cosas muchas veces por mí mismo, también por una ansia megalómana de tener control de todo, ¿no? Y entonces así no tengo que depender de nadie. Así que cogí mi cámara, una cámara compacta muy normalita, mi móvil. Nos vinimos un día aquí con la familia, vine con mi primo David. Y digo, venga, pues vámonos por el pueblo. Llegamos hasta La Muela, nos fuimos a la Pescailla, a las catacumbas romanas de Entecarreta, nos fuimos a todos lados, ¿no? Y entonces fui cogiendo esas imágenes y una vez que empecé a editar el vídeo, pues me di cuenta de que tenía las imágenes y las escenas necesarias para que la música tuviese sentido. Vais a encontrar en la fantasía que hay partes que son bucólicas, que recuerdan mucho a lo que es la campiña, todo lo que es ese ambiente más rural. Hay un tema heroico, que sería el tema del pueblo, ¿no? Luego hay un tema más delicado, un poco más triste, ¿no? Y incluso una parte bastante misteriosa, que es cuando vamos un poco por las calles de noche, el Calvario se puede ver también de noche y hay cierto ambiente de misterio. Veréis también, bueno, los sitios los conocéis de sobra, no hace falta que os lo diga. Pero vamos, creo que la música al final ha casado bastante bien con la imagen y dentro de las limitaciones de presupuesto, económica y todo eso, pues bueno, por lo menos ahí queda. Yo creo que las cosas hay que hacerlas, se tengan medios o no. Entonces, por no tener medios no vas a dejar algo en el cajón, yo creo que hay que darle salida. Como curiosidad, esto es algo más a nivel musical, pero bueno, que creo que es interesante. La melodía principal, que es una melodía que surge de cuatro notas que saqué con la guitarra, surgió de manera natural porque buscando información para descargarme la bandera del pueblo y ciertas cosas, ¿no? Pues veo las coordenadas geográficas y veo Montalbán de Córdoba y pone 37, 35 grados norte, tal. Te digo 37, 35. El 3 es una tercera mayor, el 5 es una quinta justa, el 3 otra vez tercera mayor. Total, que cogí las coordenadas y el tema, la melodía principal, surge a partir de las coordenadas del pueblo, traduciendo esos números a notas musicales. Yo lo digo para no ponerme aquí a explicar cosas muy, muy técnicas, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la historia, ¿no? Hombre, por supuesto, solamente eran esas cuatro primeras notas y luego yo me tuve que buscar la vida y su de tinta, ¿no? Pero bueno, creo que está simpático. Espero que lo disfrutéis, es algo que para mí tiene bastante peso a nivel emocional y creo que es algo también que tenía un poco pendiente con el pueblo y nada, ya me contaréis. Solamente quiero dar las gracias a la Asociación de Cine Bardén por brindarme este escenario, a mi primo David, que me ayudó durante la grabación con un traveling de seguimiento que él iba grabando, a Manuel Gutiérrez, que amablemente se involucró grabando unas imágenes aéreas con dron, que creo que hacen que el vídeo sume bastante entero. Y nada, luego al final pues habrá una breve actuación donde tocaré un fragmento con una guitarra acompañando, que va pinchada, ¿no? No me dio tiempo de traerme a nadie. Y luego pues yo tocaré por lo alto un poquito de la melodía principal y eso. Y nada, pues espero que os guste y que lo disfrutéis. Muchas gracias.
Magnífico, enhorabuena Curro por este magnífico trabajo que has hecho sobre nuestro pueblo, ¿no? Que es una imagen bastante simbólica de lo que es Montalbán y de lo que Montalbán representa, y además acompañado, creo yo, de una música bastante acorde con lo que es las imágenes que estamos viendo, ¿no? Decir que la música de Fantasía Montalbeña, si alguno habéis visto los pequeños spots que hemos estado haciendo durante estos días de promoción del festival, hemos utilizado tu música. Como me dijiste que podíamos utilizarla si lo veíamos conveniente, pues lo hemos visto conveniente, y en todos ellos vamos a ir poniendo pinceladas de esta Fantasía Montalbeña, ¿no? Ahora a mí me toca presentar el cortometraje que hemos hecho la Asociación de Cine, que la serie de cortometrajes documentales Montalbán en un día, que este es el tercero, y que empezamos haciendo esta serie de cortos documentales, como ya decía, en el año 2018, emulando el documental de Pain in Our Day, que se realizó Ridley Scott, y que tuvo su réplica española con Isabel Coixet, que en su propuesta era Pain in Our Day. Perdonad el inglés mío, pero yo es que de inglés poquito, ¿no? pretendíamos con esta propuesta desde la Asociación de Cine Bardén, queríamos hacer una película documental participativa, donde los montalbeños y montalbeñas pudieran participar grabando pequeños vídeos de máximo tres minutos, y que esos vídeos luego encajarlos y hacer un documental sobre Montalbán con una versión diferente a lo que podía haber sido otra cosa, donde son de carácter más divertido, otros hay más serios, hay fiestas, y bueno, un poco todo lo que es Montalbán. En el primero que hicimos, la fecha en la que la acotamos fue durante el verano, pero lo dejamos ahí, no le pusimos nada más que Montalbán un día porque no había intención o no, pero por el éxito que tuvo, pues nos decidimos y dijimos, coño, este lo hemos hecho en verano, lo podemos poner edición verano, y el siguiente lo vamos a hacer en otoño, y le pusimos versión otoño, y este pues es versión primavera, ¿no? Pues de eso se trata, de cortos que nos han mandado, los hemos hilvanado de la mejor manera posible, porque es complicado porque cada uno, las grabaciones son con móviles, no son cámaras profesionales, entonces la calidad técnica que pueden tener de imagen y sonido, pues algunas veces
pesa mucho, ¿no? Y tratamos de solucionarlo a través en el montaje, pero unas veces se consigue y otras veces no. Así es que, perdonad lo que haya, pero creemos que es más interesante lo que se ha grabado o el momento que se ha grabado que la calidad que pueda tener, ¿no? Entonces, yo ya sin más os dejo, también os lanzo un reto de que esta es la tercera, pero vamos a ir a por la cuarta de la sevillana y a cerrar el ciclo de las estaciones del año con Montalbán, ¿no? Entonces, que de aquí a muy pocos días que empiece el invierno, pues lanzaremos lo de Montalbán en un día versión invierno, ¿no? Entonces, animaros desde aquí a que vayáis pensando qué es lo que vais a grabar o qué hecho vais a grabar y que nos los mandáis. De todas maneras, ya estaremos, nosotros somos pesaditos para esto. Ya estaremos recordándolo para que no se olvide, ¿no? Y nada, os dejo con el documental y que luego después nos contéis qué os ha parecido, ¿vale? Muy bien, gracias.
¿Tienes fotos pequeñitas? No, pequeño, algo habrá allí, cariño. Martín, Martín, ya tengo ahí. Sí. Pero ya está activo con un tío con la academia de fotografía, por lo tanto lo que cuida, hasta que no me la den, no me callo. Morrillo, no, esto no es Bilbao. La primavera, primavera pura y dura. Coño, esta vez criticando a la... ¡Ale! Pero que es vídeo foto. ¡Hombre, foto! No, es vídeo. Es un vídeo lo que está hablando. Bueno, estaba pasmadita, pasmada con la Rebeca española y una de las ahí que muere de calor. Oh, yo tengo una calor. Bueno, yo en mi casa pasmadita. Claro, porque tú no has bebido vino, Ana. No, no, es verdad. Venga, Fernanda. Uy. Cuéntate un chiste o algo. Chiste, me cago en la madre que con la pandemia. ¿Qué va a salir en la tele? Esperamos que te mereces mucho más que esa mezquinda. Bueno, ropa deportiva. Para que vayas de la gimnasia.
Tranquilo, van a poner aquí. Y después ya lo... Luego ven a prueba si te vaya a comprar grande, está bien. ¿Es grande? Pues es grande. ¡Guau, qué chula! Guay, 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 guay. Vaya. Lo que no te esté bien, no te lo puedes ir descambiando, ¿sabes? Amado jefe. Que este pequeño detalle te ayude a recuperar tu grácil silueta y proverbial agilidad. Y te veamos pronto bailar como un Fred Astaire actual. Abrazos de... No está de nombre porque no está de nombre. ¡Qué bonito! ¡Bien! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias. A todos los que participen. Los presentes aquí hemos participado. Y luego algunos de fuera... Esto creo yo que se merece un brindis. Venga. Venga, venga, por la salud. ¡Salud! ¡Salud! Te recuperes y te quedes como... Y bailamos. Y bailemos mucho. Tuviera 26 años. Y no te operes más, por Dios. Ya hasta las dos operas, ya no más. ¡Qué golazo! ¡Golazo! Buenas chicos, desde Madrid os deseo mucha suerte. Espero que hagáis un gran partido, que disfrutéis mucho y quedéis lo máximo en el campo. Mucha suerte y mucho ánimo. Mientras que le pide el dato. ¿Ya puedo? Ya. Venga, que voy, ¿vale? Vale. ¿Ya? Ya. Siempre me pasa lo mismo cuando lo hago lento. Todo es 15 minutos ahí, ¿no? ¿Dónde estará Nicolás? Que tiene la bicicleta ahí y no está aquí. A ver, ¿estará ahí? ¿Dónde estará? Una, dos, tres, ya. ¡Usa! ¡Usa de esta rata! Buenas noches. Comenzamos esta concentración con 2 minutos de silencio en repulsa hacia la violencia de género y en memoria a las 2 niñas de Tenerife y a la chica de Estepa. Thank you.
secret card. The day they played and leaves the light, but you don't. Y al agua que es componente común de todo, como la gentileza. Ojalá hubiera más gente que rezara menos y se dejara llevar por lo que siente de verdad. Y ojo, que tarde o temprano aquellos niños serán un solo puro corazón. Primo, ya te he grabado. ¿Sabes que va a salir en Montalbán en un día? Vendría en primavera. Bueno, en primavera. ¿Sí? ¿Te quedé al botón? ¡Va muy ligera! ¿Por qué? Porque yo para quería salir ella. Bueno, tú también sales, que hablé ya, pero tú también sales. No. De todas maneras, con la mascarilla no te conocemos. Yo voy a echar un poquito.
Antonia, coge ya. Me coma como una avioneta. Con el café, café. Una valeriana. Hombre. Bueno, que la vamos a dar o no hacemos selfie. Ya probamos. Claro, tenemos que hacer una foto. Por fin, no voy a decir tan especial, tanto para hacer trabajo como para hacer estudio. En otro último, hemos visto llorado y enfadado, pero sobre todo hemos aprendido. Quiero agradecerle al señor Lee por tratar de jugar con nosotros. Aquellos maestros que han dejado de muy lejos, todo para que aprendamos. Y también a aquellos maestros que han ayudado en todo lo que han podido. Y por último, a estos amigos que han hecho reír y para el momento olvidarlos. Muchas gracias por estos 9 años. Siempre recordaré como mi segunda familia. Que la cultura siga para adelante. Hay gente que se encarga de eso, como Dani, y es tarea de todo el mundo que eso vaya hacia adelante, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, apoyar iniciativas como esta. Así que eso, ole vosotras por haber estado aquí esta noche.
Bueno, se me olvidó antes comentar que esta guitarra me la ha cedido Christopher Rodríguez, que esta guitarra es una maravilla, suena genial, así que un aplauso para él. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Curro, que con este fin de fiesta creo yo que nos podemos dar por satisfechos en la jornada de hoy de la noche montalbeña. Yo creo que ha salido una noche redonda y para ver qué es lo que tenemos y qué talentos tenemos culturalmente aquí en el pueblo, ¿no? Es una muestra nada más. Decir que vamos a seguir
¿Cómo? Porque la muestra de cortometrajes no acaba de nada más que de empezar. Así es que vamos a seguir en el día de mañana. Os invito a las actividades que hay de un gran monstruo que tenemos aquí, que nos tenemos aquí en estos días, que es Andrés Vázquez de Zola, un niño de 94 años, que inaugura mañana su exposición en el Salón de Actos de la Cooperativa de Consumo San Isidro Labrador a las 12 del mediodía, su exposición Virus de Corona, y también presenta su libro La verdadera historia del gallumbo milagroso. Es una sátira y seguramente si vais, vais a disfrutar con el humor de Andrés y vais a ver lo que es capaz de hacer este hombre con sus cuadros que están ahí expuestos, que estarán hasta el día 20 de noviembre, de 7 a 9, los podéis ver todos los días, ¿no? Así es que os animo a que, si no podéis ir mañana a la inauguración, que vayáis durante la semana, pero si podéis ir mañana, ir, porque vais a conocer a Andrés, vais a ver el desparpajo gaditano en toda su pompa, vamos, es una maravilla de persona. Nosotros, desde que lo conocemos, le tenemos mucho cariño. Además, decir que es el autor del logo de la Asociación de Cine Bardé, porque es una caricatura, para aquel que no lo sepa, es una caricatura de Juan Antonio Bardem que Andrés le hizo, ¿no? Y por la noche, a las 8, pues tenemos el homenaje a Pilar Bardem, a nuestra Pilar, ¿no? Que falleció el día 17 de julio y donde tendremos poesía, habrá semblanzas, hablaremos de su vida, proyectaremos un cortometraje La Madre de Miguel Bardem, su sobrino, que fue en el año 95 fue el corto que ganó el Goya a la mejor corto de ficción, ¿no? Y que está interpretado por Pilar Bardem y Javier Bardem, dos monstruos de la interpretación española, ¿no? Así es que os animo, y además también vamos a estar amenizados, este homenaje va a estar amenizado por José Manuel y Lorena Carrasco, que vamos a disfrutar también con su música. Así es que yo os animo a que vayáis mañana a estos dos actos que tenemos, y el domingo tenemos una película infantil a mediodía y por la noche tenemos teatro con el grupo Teatrado, con su obra, pondrá en escena su obra Alucine, que es una alegoría al cine, ¿no? Yo os invito a todos estos actos y, como decimos en el spot, que la semana que viene más, la del fin de semana que viene más. Así es que aquí tenemos unos detallitos para Curro, que por haber sido tan amable de venir y atender la llamada de la asociación para presentar aquí su cortometraje. Es cosita de la tierra, es vino de aquí, aceite y unos catavinos con el logo de la Asociación de Cine Bardem. Muchas gracias a todos por haber venido, a Cimagen por estar aquí y escucharnos cada vez que lo necesitamos, y a todos vosotros por vuestra asistencia. Muchas gracias y os esperamos mañana a las 12 del mediodía en el Salón de Actos de la Cooperativa de Consumo.